Buenas a todas, seguimos con Gringer a tope. Bueno, después de la que liamos en el capítulo pasado. Madre mía, hidratación, 4%. Bueno, vámonos. Venga, trinca esto, nos vamos. Esto está queda guardado, hemos dormido en la choza. Son las 2 de la mañana. O de la tarde. AM o PM, ¿qué pone aquí? No pone ni AM ni PM. Hala, nos viene a ser las 2 de la mañana. Y nosotros nos vamos porque somos así de locos. Y porque no me quedo aquí más tiempo, que me atacan más veces. Así que nos vamos. ¿Hay nueces? No hay nueces. Vale, aquí tengo los huesos y demás. Pero bueno, de momento seguimos, seguimos. Vale, no quiero liarla mucho. Vale, estamos encima, justo donde nos atacaron. Así que básicamente nos vamos, tal cual. Nos vamos, ya está. No hay más. Continuamos la exploración. Y ahí otro, uff, es que... Para hacerme otra protección. Bueno, venga, seguimos con la protección que tenemos, va. Uf. Vale, vamos a subir por aquí más arriba todavía, si cabe. Para ver si hay algo interesante arriba del todo. Vale, estamos yendo coordenadas ya el... Ojo, me aparece una especie de cueva o algo similar. No corras, no corras. Con calma y tranquilidad. Vale, estamos yendo hacia el noreste, es decir, hacia arriba a la derecha. Vale, así que estamos subiendo un poquito más. ¿No habrá setas aquí azules? A ver, setas azules, nada, no hay setas azules. Vale, así que seguimos por aquí. Vemos el final del mapa. Ojo, cueva. A ver, ¿dónde está la cueva? Vale, hay una doble cueva, esta donde estábamos. Y esta es la que hemos encontrado. Cuidadito con escorpiones, arañas y demás bichillos. Murciélagos todavía no hay. Ojo. Deja, deja ahí el escorpión, que luego sabemos lo que pasa. ¡Ojo! Una laguna. No hay arañas, ¿no? Una laguna, me imagino. Por cierto, he cogido... A ver, no sé si he cogido agua con el coco antes de irme. No, ¿verdad? Pues ya está, con el coco hemos cogido... ¡No! La madre que te parió. Vale, vale. A ver, 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 a ver. Se nos ha complicado la cosa, ¿vale? Se nos ha complicado la cosa. Ay, madre. Ay, madre. Ay, madre, ¿qué hacemos con la vida? ¿Qué hacemos con la vida? Ah, pues mírate, mírate, mírate. Nos miramos, nos miramos, nos miramos. Fuera armadura. ¿Dónde me ha picado? ¿Dónde me ha picado? Me ha picado una pierna, me ha picado aquí. Vale, me ha picado aquí, me ha picado aquí. Tengo fiebre, tengo de todo, tengo envenenamiento, tengo. Tengo que tengo de todo. Envenenamiento, 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 envenenamiento. No sé hablar, no sé hablar. Se me sale de la lengua, por Dios santo. Cenizas, cenizas de hosta, de tabaco. Me parece que de tabaco funcionaba. Claro, lo que yo no sé es el tema de la fiebre y el tema del veneno. ¿Sabes cómo te cuento? Vale. Ok. Tema veneno, tema fiebre. Ahí sigue. Ni baja ni sube. La vida me baja, la resistencia me baja. Bueno, esperemos que con eso nos valga de algo. ¡Qué mamona! La ratona. Vale, pues me he despistado una. Y la que nos ha liado, ¿sabes cómo te cuento, no? Bueno, por ahí parece que hay caminos alternativos que llegan hasta aquí abajo a la laguna. Y no hay más cuevas, ¿no? Que yo sepa. Por aquí abajo no. ¿Y un chapuzón? Flor de nenúfar. Esto se quitaba la intoxicación, pero claro. De la intoxicación al. A lo que tenemos, no sé yo. Gente del caracol vivo. ¡Vámonos de aquí! ¡Que menos susto mandado! ¡Oh! Me ha sonado por ahí. Pajarillos, pajarillos. Vale, vale, vale. Tranquilidad, estamos bien, estamos bien. Se me traga la lengua se me traga. ¡Estamos bien! Estamos bien, he dicho. Ya está, ya está. ¿Ves? Ya nos hemos curado. Nos falta un poquito de fiebre. La fiebre se nos cura ahora y todo listo, ¿ves? Es que me da nueces hasta para reponerme. Está bien, pequeño contratiempo. El tabaco nos salva. Sí, señor. Me está bajando la resistencia bastante con la fiebre. La estamos aguantando, pero vamos a tener un problema a la hora de... ¿dónde estamos? A la hora de dormir. Estamos... La zona norte está ahí arriba. Y estamos en el 4315. El 4315 que viene a ser arriba del todo. Vale, estamos... Aquí. A esta zona de aquí. Vale. Así que ahora quiero avanzar por aquí y a ver que nos encontramos por todo el resto de aquí. Venga, con calma. No sé dónde vamos a dormir, pero es lo que hay. Vamos comiendo ahí a tope con todo lo que nos encontramos. Y
y cómete una nuez, hombre. Vale. El problema es que no tengo para hacer fuego, no tengo para hacer nada y nos vamos a desmayar en breves. En breves o ya. Lo malo, nos hemos desmayado. Lo bueno, como veis, durmiendo se nos quita la fiebre. No tengo parásitos, con lo cual eso es genial. Vale, vamos bien de todo. Vamos bien de todo. A ver. Estamos arriba del todo. Ojo. Vale, bonito tronco. Que da a una caída espectacular. Bueno. ¿Por dónde va toda la selva que va por allí y todo y demás? Vale, este es un pequeño hueco. Que yo creo que era en el mapa. Esta parte de aquí, que es como más vacío y hay que rodearlo. Vale. Pero quiero rodearlo por abajo. ¿Puedo rodearlo por abajo? La cuestión es cómo bajo sin hacerme polvo. Eso es. Uy, con qué suavidad. Venga. Vamos. Vamos ahí. Venga, a ver, ¿cuántos gusarapos tengo? Nada por aquí. Nada por allá. Y en la pierna. Unos cuantos habrá. ¿Dos? Vale, va a ir la cosa, va a ir la cosa. Solo tenemos dos, va a ir la cosa. Ojo, matojo, ¿eh? Aquí hay una caídita buena. Pero caída buena, buena, Prosigamos la cuestión. ¿Esto qué es? Una piedra. Espera, vamos a quitar el menú. Ahora vamos a dejar esto que se rellene de agua. Este es el camino que sigue. A ver, ¿se marca el camino este en el mapa? No, ¿no? ¿Dónde estamos? Estamos en el 4417. Lo que viene es en el 4417. Vale, hemos bajado por aquí, con lo cual tenemos que seguir hacia el este y hacia el sur. Vale. Pero necesito encontrar algo donde dormir. ¡Ojo! Un coche volcado. Bueno. Mira, encontré un coche volcado. You're not gonna believe what I just found. A city made of gold. What? No, no, it's a jeep. Well, it's not running anymore, but you know, there's some useful stuff in it. So it's good news, right? I think so. There's one thing that bothers me, though. I found something that looks like a listening device connected to the walkie-talkie. Crazy, right? That's not good. Do you think someone might be listening to us? Nunca se sabe. Vamos a comernos... Es que de comida voy bien. Lo que realmente necesito es agua. Vale, vamos a hacer una cosa. Yo había pillado como dos cantimploras. Oh, un walkie. Vale. It would be nice. Maybe they could help find me and I can finally get out of here. Usually if someone is eavesdropping, they don't have the best of intentions. I'm starting to think it doesn't even matter. Don't lose hope. You have to come back to me. I know. Don't worry. No te preocupes, cariño, no te preocupes. Que solo necesito esto porque se ve blanco. Resina de árbol. Fabricar. Resina de árbol. ¿Y qué hago con la resina de árbol, loco? Bueno, de momento nada. Ojo, que llevo combustible. Bueno, me puedo llevar resina de árbol. Vale, estos árboles de por aquí dan resina, perfecto. La cuestión es de dónde duermo antes de desmayarme. ¿Dónde vas sin arañote, sabes? Recupera energía, recupera la flecha. Apóyate aquí contra el barrete, ¿eh? Lugar cómodo y fresco para dormir. En todo el barro. Sí, señora, sí, somos. Un poquito más. ¡Venga! ¡Dios, duérmete! Corramos. Venga, desmáyate. ¡Hup! ¡Sleep! ¡A dormir!
Venga. Vale, vale. Por fin lo has entendido. Ahí. Al barrito viene acurrucadito. ¡No! Ya se me ha puesto el gusarapo. Ya se me ha metido el gusarapo. ¡Míralo, míralo, míralo! ¡El gusarapo ya llegó, ya llegó! ¡El gusarapo ya llegó! Eso es. Ahora una vendita normal y corriente. Y vendamos. Vale. Por ahí estamos curados. Ahora la cuestión es beber agua, cogemos la cazuela y salimos de aquí como podamos. Ok. Por ahí no tiene pinta de haber nada. Vale, y seguimos el camino hasta donde llegamos, porque lo importante es llegar a algún lado, ¿sabes? Volvemos aquí. ¿En serio volvemos aquí? ¿En serio volvemos aquí? ¡Madre mía! Vale, pues a la media vuelta nos vamos hacia el sur y hacia el este. Vale, para allá. Pero por aquí abajo nos nutrimos constantemente. Estas, si no me da sobrepeso, me las puedo llevar. Cebo trampa. ¿Dónde? ¿Dónde está eso? Esto. Cebo trampa. Ojo. Claro, yo pongo aquí un cebo, ¿no? Algo de comida o algo. Pues lo que se vaya a comer la nuez, lo cazamos. ¡Vámonos! Lo que hemos encontrado, un cebo trampa. Así somos nosotros. Vale, y esto es una cueva. Vale, con cuidado. Esa es buena. Mucho cuidado. Ubicación nueva en el mapa. A ver qué hemos encontrado. Esta cueva, ¿no? Estamos, se supone que aquí, en esta esquina. Esto de aquí no sé qué es. Pero bueno, de momento estamos en esta esquina de aquí, con lo cual hemos encontrado una cueva. Que quieras que no, pues ahí está. Y en la cueva nos hemos encontrado una especie de ascensor, ¿no? Es un elevador esto. Vale. ¡Para abajo! ¡Vamos, Alfred! ¡Dale hacia abajo! No hay Alfred. Muy bien. Bueno, el caso es que tenemos un bidón de gasolina. Que me imagino que habremos usado efectivamente la lata que tenemos. Mira. Got some news. Found an elevator. Had some issues with it. But finally managed to get it running, and now I can check to see where it leads. Jake, slow down. An elevator. Hola, César. Vamos para abajo mientras hablamos contigo. Vale, por cierto, hay que hacerse un refugio, lo que viene a ser siendo ya. Así, entre tú y yo, sin que nadie se entere, ¿vale? Vamos a hacer un refugio. Salvo que aquí abajo haya donde, a que se descuelga esto y nos caemos. ¿No? Bien. Todo guay, ¿no? Vale, pues lo que vamos a hacer es, son las 8 de la tarde, vamos bien de todo. Lo único que necesitamos, la energía justa para hacer... Bueno, vamos bien de todo y intentamos beber agua. Vamos a ver dónde nos lleva esto. ¿Dónde estamos ahora? Se supone que hemos bajado y vamos a ver el centro de esto. ¡Lo que veíamos desde arriba! Pues eso. Vale, todo va bien, troncos. Me voy a arriesgar y voy a esperar a ver si al llegar allí encuentro un sitio donde dormir. Porque tiene pinta de ser rollo campamento, ¿sabes? ¡Ole! Mia, yeah, you're not gonna believe this. Looks like I found an illegal gold mine. The jungle is full of surprises. Anything of interest there? I'll let you know. Madre mía, muchacho, lo que no encontremos aquí no encontramos en ningún lado. Ok. El Amazonas, un mundo por descubrir. Hay mucho pájaro, ¿vale? Vale, hay una mina ahí, perfecto. Hay mucho pájaro al cual nos podemos cargar y coger la carne. Vale, eso por un lado. Eso es una tubería, ¿no? Digo, si no, menudo anaconda. Vale, sube por aquí arriba, por favor. Vale, tuberías. Loros, loros, loros. Allí hay otro motor. Ranas. Vale, ranitas.
Venga, unos barracones o algo. Ok. Zona donde tenían a los supuestos presos. Vale, ¿qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Nuevo diálogo sobre la mina de oro. Looks like someone was attempting blood transfusion here. There's a lot of it on the chair and the floor. I doubt any of the patients actually survived. Why would they do that? No lo sé, no me han dado explicaciones. I wish I knew. Sí, espérate. Or on second thought, maybe I don't. Sí, ¿verdad? Vale, vamos a ver. Grupo 1. Arnoldo, tío grande. Tulio, anciano, bla 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 bla. Grupo 2. Paperrioja, chaval, calvo, musculoso, todos distintos. Tetas pequeñas, tía buena, rubia legal, bla 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 bla. Muy bien. Oh. Botiquín. Ojo. Analgésicos. Analgésicos. Vale. Pues vamos a tope con analgésicos. De hecho, nos sobran los analgésicos. ¡Oh! Gancho. Lata vacía. ¿No le avisas de que tenemos un gancho? Vale, por aquí que pone. Semana 5, por fin tenemos una bomba nueva. Hace 60 cubos de cabeza, bla, bla, bla. Semana 6, sube la cuota. 100 cubos, 8 tal. Envenenamiento. ¿Todo el mundo está enfermo? Malaria, envenenamiento por mercurio. Espero que no sea ningún brote. Todos se enferman. No se sabe por qué, pero todos se enferman. Comete una latita. Eso es. Vale, y aquí que... Aquí Tango, me he reunido con la tribu y ahora estoy en su círculo. Está en la sangre de los niños. Los niños son la clave. ¿Me recibes? Interferencias. Está en la... Oh, pepitas de oro. Está en la sangre de los niños. O sea que por algún motivo casual, los niños o son portadores o son... Alguien que nos pueda salvar. Esto me lo voy a pillar. Porque es el tabaco. Tenemos el machete aquí perfecto, por favor. Fabricar. Con una venda. Eso es, de tabaco, perfecto. Y este igual, fabricar. Porque de tabaco son los antihistamínicos. O sea que está muy bien. Para cuando nos piquen cosas, básicamente. Y ahora yo pongo esto ahí. La lata. A ver si gestiono yo esto bien. Está complicado, ¿eh? A ver, esto no se puede poner aquí, sí. A lo cual. Vale. Y entonces yo entiendo que este, con mucho. Eso es. Vale. Perfecto. Vale, vamos a ver. ¡Avancemos, pues! Camitas para dormir, la energía que bien me viene. ¿Cómo vamos de...? ¿Me puedo beber el zumo? No, quiero que te lo bebas. Estoy sin agua, pues bébete un zumo. Más 30 de hidratación. Vale, 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 vale. Cecina de ternera. ¿Cómo vamos de comida? Vale, pues lo vamos a dejar para luego. Vale, pues vamos... Paquete de nueces. Vamos a echar un sueñecillo. Vamos a descansar tranquilamente, a recoger esa energía. Y nos vamos a levantar a las 7 de la mañana. Perfecto. Y ahora vamos a beber, vamos a comer, vamos a hacer de todo. Redondito, redondito. Vale mía, vamos a ver. Tengo un paquete de nueces. Eso no es nada. Eso tampoco. Ojo. Lata vacía. Eso, ¿eh? Que la cecina no puedo cometer. Carbohidratos, proteínas, grasas. A lo cual vamos a tope. Vale, necesito beber mucha agua. Por lo tanto, vamos a hacer una cosa. Vamos a soltar el bidonzaco aquí. Eso es, y te vas llenando de agua mientras exploramos y vamos viendo. Vamos con 43, así que este podemos cogerlo. No sé si podremos hueco para llevarlo, pero bueno, de momento fabricamos. Fabricamos. A ver, Mía, cuéntanos, Mía. No puedes contarme, que estoy fabricando. En cuanto deje fabricar, Mía, nos cuentas. O te contamos.
On a lighter note, contra I did find oro a pouch of gold. Vamos a tope. Really? That's what you're doing now? Looting? If only we had internet access, I would have been able to put it up for sale. Tope, con el oro. And what would you do with all those millions? Perdona, ¿qué es oro? ¿Qué pasa, tía? Pues siempre quiero comprarme un yate, ¿qué me dices? Iría a Europa, a un jet privado. ¿Se te ocurre algo? Maybe you have an idea. It's your money too. Bueno, hay que discutir. Get a new car. Oh no. I'm not getting rid of my car. I've had that thing since high school, okay? Roxanne's been good to us. She saved us thousands of dollars. When we get back home, you're gonna have to apologize to her just for saying that. Oh, I love our wonderful old car. We go way back. It is a classic. Vale, vamos a beber más agua porque necesitamos beber más agua. Nos llevamos esto, no corras, que no tienes prisa. Y los loros esto, verás. Voy a empezar a cazarlos como si no hubiese un mañana. Bueno, a ver. Vamos a bajar aquí abajo. Eso es. A ver qué hay aquí abajo. Si encontramos algo bien. Y si no, pues habrá que irse, ¿no? De aquí. ¿Qué pasa con la vida? Vale. Vale. Nada por aquí, nada por allá. No podemos decirle nada a Mía. Vale. Azul. Azul para arriba. El otro para allá. Vale, vamos a ver este lado por aquí. A ver qué nos cuentan por aquí. Uf, setas. Vale, hemos dado la vuelta por todo el lado derecho. Voy a dar la vuelta por el lado izquierdo. No creo que sinceramente haya mucho más. Pero bueno, hay que aprovechar e investigar. Venga, vámonos. Pues explorada la mina. La damos por zanjada. Me he dado una vuelta a todo alrededor. Y no había gran cosa. Así que nos vamos para arriba tranquilamente. De verdad, aquí los indígenas, aquí te puedes hacer la base tranquilamente. Que los indígenas realmente nunca te van a molestar. Aquí puedes vivir tranquilo ya para toda tu vida. Porque si suena el ascensor, sabes que ya baja alguien, con lo cual. Bueno. Y ahora, ¿cómo subo? Venga. Para arriba. La, 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 la. Suena un poco. Va bien, aguanta, ¿no? Pues no la cuerda ahí como... ¿eh? Como si fuese a romperse esto en cualquier momento. Yo voy a salir rápido. Por el que dirán. Apágate. ¿No te apagas? Bueno, por lo que dures. Vale, pues salimos y vamos a ir hacia la izquierda. Salimos y hacia la izquierda. Venga. Tendríamos que cocinar en algún momento algo. Vale, tenemos compañía. Tenemos compañía. ¿Ha caído en el cebo algo? ¿Se ha caído algo en el cebo? Se lo han llevado. Vale, voy a hacer una cosa. Esto me daba agua, ¿verdad? Vale, me daba hidratación, me da hidratación. Vale, ahí veo a uno. No, no, come. Come, pues si tenemos que entrar ahora en combate. Vale, yo quiero ir hacia la izquierda, pero están ellos. No sé cuántos son, pero yo no soy de los que huyen ya. He probado carne. Bueno, no lo he probado, pero... O sea, no sé si he fallado. ¡No! Vale. Un momento, ¿vale? ¡Ojo! ¿Que me estáis tirando piedras? Toma, hombre. Calma. Vamos, ya está. Me centra con la vida. Respira hondo. Estamos bien, no nos han hecho daño. Nos han tirado solo piedras, ¿no?
Coge las flechas. Las flechas son nuestras. Me las llevo. No quiero que le recolectes. Quiero las flechas, tío. Se pueden quedar sus armas y su... Eso es. Vale. Eso es. Vale, quiero mis flechas. Rama pequeña no, hoja no. Vale. Mis flechas, devuélvemelas, por favor. Eso es. Vale. ¿Cuántas flechas tenemos? Pues a ver si hay que hacer más, ¿eh? Cuatro flechas, hay que hacer más flechas. ¿Tenemos ramas? No tenemos ramas. Había ramas pequeñas por aquí, ¿no? Vale, ramas pequeñas. Recolectamos, las hacemos en ramas pequeñas. Claro, si no lo descuartizo no puedo coger las plumas, entiendo. Y eso se puede destruir. Y me da... No me da nada. Vale. Bueno, a partir de ahora hay que encontrar un pajarillo, cargárnoslo y hacemos... Quieto, quieto, que te emocionas. Y hacemos plumas, ¿vale? Y con las plumas vamos a hacer más flechas, que estamos un poco caninos. Pero vamos, que ni tan mal, ¿eh? Me los quito ya de en medio como si no hubiese un mañana. Ya no somos el de antes. Ahora somos mejores, más fuertes. Y mira lo que me dan. Venga, sigamos, sigamos, que vamos muy bien. ¡Vamos, armadillo! Que como te coja, verás. ¡Corre, corre, armadillo! ¡Corre, corre! ¡Que te cojo, que te cojo! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¿Cómo corren las armadillas, eh? ¿Cómo me voy a jugar con ellos? ¡Ay, madre! Bueno, en fin, centrémonos en la vida. Esto sería más carne, pero vamos. Venga, a ver, ¿cuánto gusarapos tengo ya? Vámonos. Espera, que vol... ¡Ojo! Si es que estamos en su poblado. Cuidado, cuidado, cuidado. Esto es su poblado. Vale, aquí no sé cuántos son. Tengo bastantes flechas. Pero yo creo que hacernos una camita no vendrá mal, ¿no? Más, 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 más. Será por hojas de palmera. Pues no me he liado aquí con el machete. Vale, 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 vale. Ahora podemos salvar tranquilamente. Eso es, día 13, salvamos. Venga, venga. Que vamos bien, vamos bien. Ahora bebemos agua. 15 de hidratación. Eso está guay, ¿no? Y podemos comer incluso un poco de todo. De todo lo que podamos, claro. Comemos esto, comemos aquello y comemos del otro. Lo que se trata ahora es básicamente de que tengamos lo suficiente como para atacarles sin ningún problema. Bueno, ya está, ya está, ya está. Vamos. Vamos a por ellos. Vamos a por los omaengos. A asaltar su poblado. Ya, normal, yo también huiría de las hormigas. No son puñeteras. Venga, vamos a escucharles su canto omaengo. Ah, no, es una armadilla. Vale, atentos, Venga, el primero tiene que caer de primeras. A la cabeza. Y el segundo. Vale, fallado. Tú no me has visto todavía. Bueno, bueno, es que ni me veis. Ni me veis de lo bueno que soy. Ya estamos, ahí estamos. Increíble, devuélveme la flecha. ¡Increíble! ¡Madre mía! Hoja de huesos. No hay más, ¿no? A ver si me voy a columpiar ahora y va a resultar que hay muchos más. Gatito, gatito, gatito. ¿Dónde está el gatito? Ya no gruñe. Gatito, ¿tú me estás gruñendo a mí? Ah, que me lo he cargado. ¿Me carga el gatito? Bueno, 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 bueno. Que me carga hasta el gatito, loco. Y le he agarrado una flecha por ahí, ¿no? ¡Hala! ¡Recolecta el puma! ¡Vamos! A tope con todo. ¡Madre mía, niño! ¡Madre mía! ¡Increíble! En un momento asalto su campamento y me cargo un puma. Tranquilos, así soy yo. Y su carne que no me cabe, ¿no? No me cabe su carne. Mira, vamos a comer unas patatas fritas para celebrarlo, ¿sabes? Vale, vale, vale. Menudo asalto les acabamos de hacer. Bueno, 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 bueno. De todas maneras me tienen que dar las gracias. ¿Por qué? Porque el puma estaba a punto de matarles. Sí, y yo les he salvado la vida.
Bueno, quizá primero se le ha quitado antes a ellos, pero el caso es que, bueno. Hemos llegado a un sitio estupendísimo. ¿Por qué? Porque ahora vamos a comer tranquilamente, vamos a hacer una fogata, vamos a cazar, vamos a hacer la carne del puma, nos la vamos a comer. Bueno. Increíble. Vale, vamos a ir a grabar tranquilamente. Ya lo, está aquí. Madre mía. Vale, guardamos por aquí. Que no la encontraba, ha dicho. No la encontraba. Vale, vamos a dormir. Vamos a recuperar la energía. Vamos a ir al campamento. Vamos a comer la carne que tenemos y demás. Nos vamos a poner a tope. A tope. Y vamos a continuar.